Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, hay que preparar la cartera porque el Ferrari F50 de Rod Stewart está a la venta. Y bueno, como sabemos, la estrella de rock siempre fue conocida por ser un destacado coleccionista de coches de ensueño, y ahora una de sus más valiosas pertenencias saldrá a subasta. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la estrella del rock, Rod Stewart, es conocida en el mundillo automotriz por haber tenido alguno de los automóviles más codiciados del mundo. Y bueno, se ha visto como algunos coches que pasaron por su colección, algunos bastante especiales como un Lamborghini Miura SB, se vendieron por cifras completamente millonarias y ahora se encuentra con otra pieza de lo más especial. Y bueno, un Ferrari F50 que, como se descubrió hace poco, está en uno de aquellos coches que, si bien vivió originalmente algo denostado por llegar luego del idolatrado F40, en los recientes tiempos adquirió el valor que se merece, hasta el punto que sus ejemplares se están vendiendo en los recientes años por precios que rondan los 4,5 millones de euros. Y bueno, ahora hay que imaginarse lo que puede costar este que pasó por las manos del mismísimo Rod Stewart. Y bueno, este coche en cuestión, último Ferrari realmente analógico, con su famoso propulsor tipo V12 de 4,7 litros atmosférico que se fabricó para la estrella en el año 1996 y fue matriculado en 1997. Y bueno, luego de unos cuantos años, su historial señala que tuvo una breve estancia en Dubái y luego en 2007 volvió a Reino Unido. Y bueno, en total, durante toda aquella vida, pasó por seis diferentes dueños, en el último pudiendo cuidar de él durante más de 2 años y medio, dejando un odómetro que tiene como kilometraje 17.699 kilómetros. Y bueno, ahora este coche pasó por diversos procesos de restauración. Primero, cuando se pintó de color gris oscuro y se tapizó con un acabado especial, aunque luego de otra restauración recuperó sus especificaciones originales, que son las que luce hoy en día y que le permitió recibir la certificación clásica de la marca, acreditando su autenticidad. Y bueno, ahora aquí, aparte de aquella carpeta roja, también se incluyen documentos originales que muestran cómo este coche estuvo en manos de Rod Stewart. Ahora, aparte de una de las impresiones y lo litográfica de este coche, el techo duro, el juego y un juego de maleta y hasta zapatos especiales para conducir, aparte de dos diferentes llaves. Y bueno, perdón, ¿dónde me quedé? Ahora, este automóvil se encuentra hoy en día en venta en Collecting Cars, donde ya lleva unos cuantos días con la puja abierta. Bueno, a falta de 5 días para que se acabe aquella, ya se lanzaron 11 ofertas, siendo la última y la más alta 2,8 millones de euros, algo así como 240 millones de pesos chilenos. Y bueno, casi nada. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.